Seis meses antes del bombardeo del Palacio de la Moneda, el pueblo chileno enfrenta elecciones para renovar el Parlamento. Las fuerzas políticas se presentan divididas en dos bloques. Por un lado, la oposición formada por los partidos Demócrata Cristiano y Nacional. Por el otro, los partidos de izquierda agrupados en la Unidad Popular, que apoyan un Parlamento para Salvador Allende. Señor, buenas tardes. ¿Qué opina usted de las elecciones del domingo? ¿Quién va a ganar? Bueno, yo soy político, así que no opino. Señora, buenas tardes. ¿Quién cree usted que va a ganar el domingo? Pues, la oposición tiene que ganar. ¿La oposición? ¿Por qué claro. Ah, no, me imagino que... ¿Por qué va a votar usted en las próximas elecciones? Por Bolonia Testiboy y Eliana Araníbal. ¿Qué piensa usted que va a pasar hacia el futuro? Que vamos a seguir progresando y tenemos que seguir luchando mucho más, pues, compañeros, de lo que hemos luchado. ¿Qué le puedo decir yo de Frey? En la gobernación de él, yo tenía una ranchita que se me caía. Corrí el agua por dentro. Con mis cuatro hijos, con bronconeumonía. Pedí ayuda por aquí, pedí ayuda por allá y no fui nunca escuchada. En cambio ahora, donde yo voy, soy atendida. Y gracias a mi presidente, tengo una linda casa, no tengo grandes comodidades, pero no me ha faltado el pan. Jurado. Soy jurado. Ningún gobierno como este. Ningún gobierno haya hecho lo que hizo este gobierno. ¿Quién va a ganar el domingo? Yo creo que la Unidad Popular, porque los trabajadores tienen que decidir el destino de Chile. ¿Qué piensa usted de la Democracia Cristiana? Yo creo que la Democracia Cristiana es un partido que siempre han defendido los intereses de su clase. Nunca de la clase de los trabajadores. Muchas gracias. Para acá, flaco, al bote con huesillo. Permiso, perdón, compañero. Compañero, ¿quién va a ganar el domingo? No sabría decirle quién. ¿No sabría decirle? No, señor. No tiene idea. No tengo idea. ¿Leo usted? Leo yo. ¿Quién va a ganar el domingo? No, so, la UP. La yo, 25. El 45. La Unidad Popular va a ganar por una cantidad abrumadora de votos. Porque este gobierno de los trabajadores, el gobierno del pueblo. Y el pueblo se ha dado cuenta de los beneficios que reporta el socialismo para la ciudadanía entera. ¡Corta! Señor, buenas tardes. ¿Cuál es el porcentaje que le da usted a la Unidad Popular? La verdad de la cosa es que la Unidad Popular va a ganar. Porque tiene actualmente, partimos nosotros con en 1970, con 36%. Nosotros ahora actualmente, con todo lo que vimos, y la gente que está con el pueblo, que está con el compañero Salvador Allende, nosotros tenemos asegurado desde el 43 para arriba. El 43% para arriba. Señora, buenas tardes. ¿Por quién va a votar? Yo voy a votar por Bolonia Testiboy y Eliana Araníbal. ¿Qué porcentaje usted le da a la Unidad Popular? Más del 40%. ¿Qué piensa usted del desabastecimiento? Yo no creo que haya desabastecimiento porque yo todavía no bajo ni medio kilo. Frente a las elecciones. Que la Unidad Popular saca menos del 20%. ¿Qué piensa usted para adelante?
que de todas maneras vamos a seguir pegados, se me va a quedar la menor duda. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones, amigo? Tranquilo. Gracias. Sí, ¿cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? De todas maneras, el triunfo de la oposición, el Partido Nacional sobre todo. ¿Qué piensa usted para el futuro? Que Chile tiene que ser surgido con en libertad y en democracia. Gracias. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? Yo creo que es un plebiscito. Y que el domingo Chile va a decidir si quiere marxismo o quiere libertad. ¿Qué piensa usted para el futuro? Hacia adelante, más allá de las elecciones. Piensa que la única solución es cambiar este gobierno. ¿Usted cree en el camino de las elecciones o por otro camino? El camino de las elecciones. Muchas gracias. Bien, sigamos. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? Que... bueno... yo creo que le vamos a dar una paliza al Frente Popular que va a quedar, pero todo hecho ceniza. ¿Usted cree en la vía electoral o en otro tipo? En la vía electoral siempre. ¿Qué porcentaje le da usted a la Unidad Popular y al Partido Nacional? 30-70. ¿Qué piensa usted hacia el futuro? Al futuro, que Chile siempre ha tenido un futuro promisor. Muchas gracias. De nada. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones? Harpa y Alessandri. ¿Cuáles son sus preferencias especiales? El Partido Nacional, de todas maneras. ¿Usted cree en la vía electoral o en otro tipo de camino? Yo pienso que debe ser una línea firme, que no estemos nunca más jugando con el pueblo ni con nada. ¿Qué posibilidades ve usted para adelante, más allá de las elecciones? Trabajar todo lo posible para reconstruir Chile. Muchas gracias. Señor, ¿por quién va a votar usted el domingo? Por Harpa, señor. ¿Quién va a ganar en las elecciones? ¿En las elecciones? Sí. La oposición, muy lejos, señor. ¿Qué porcentaje le da usted? Un 65%, por lo menos. ¿Qué cree usted después de las elecciones? ¿Qué va a pasar en Chile? Después de las elecciones, el gobierno tiene que respetar la mayoría, señor. Bien. ¿Usted está con el camino electoral o por otro tipo de camino? Por el camino electoral, señor. Muchas gracias. Okay. Bien. Gracias. Constitucionalmente al presidente. Luego. ¿Cómo? Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, paro, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. ¿Cuáles son sus preferencias dentro de la oposición? Hay candidatos, Harpa y Gustavo Alessandri, señor. ¿Qué porcentaje le da usted de ganancia? Mire, mi ideal es el 100%, pero en realidad va a ser el 60%. Compañero, ¿qué opina usted de cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? Para mí que viene la Unión Popular. Y los momios que salen a enterrar. Porque ganaremos con la Unión Popular. Aquí, en cualquier parte, ganaremos. Y los momios que se mueren. Compañero, ¿cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? Luchar combativamente para sacar una gran mayoría. Entonces nosotros que tenemos la película clara y que nos damos cuenta de que la única manera de conseguir el poder, que ya lo tenemos el gobierno, ahora nos interesa ganar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el fondo significa no tener un poco más de poder para la clase, un poco más de poder. Pero en todo caso, no son la solución definitiva. Nosotros creemos que definitivamente una u otra elección más no van a solucionar el problema para evitar el enfrentamiento. El enfrentamiento es inevitable y fundamental. De todas maneras se va a dar, porque en este instante se están polarizando cada vez más, ¿cierto?, las clases. De un lado la burguesía, ¿cierto?, y de otro lado el proletariado, y ese enfrentamiento se va a tener que dar. Como es habitual, las Fuerzas Armadas garantizan el orden durante las elecciones. La oposición vota confiada. Con los dos tercios en el Parlamento, podrá destituir a Salvador Allende mediante una acusación constitucional. Para ello, necesita más del 60% de los votos.
Para la izquierda, esta es la primera votación con todas las fuerzas oponentes desde el triunfo del 70. Es también la oportunidad para medir su fuerza al cabo de 2 años y medio de boicot económico impulsado por Washington y la oposición interna. El domingo 4 de marzo, a las 8 de la mañana, la votación ha comenzado. Sí. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Somos de Canal 3 y estamos haciendo una entrevista en el edificio. Sí. Queríamos saber cuáles son sus preferencias y quién cree usted que va a ganar. Perdona que la moleste. No, ninguna molestia. Yo, a mí me gusta Balta, yo voté por él. ¿Votó por Balta? Sí. ¿Y qué porcentaje cree usted que va a ganar la COBE? ¿Si quiere pasar? Ya, que hay poca luz, con permiso. Pase. Señor, buenas tardes. Somos de Canal 3 y estamos haciendo una entrevista. Sí. Queremos saber ¿por qué porcentaje va a ganar la CODE? Ah, yo no tengo idea, no voto yo. ¿No voto? No. ¿No tiene ninguna preferencia? No, nada. Muchas gracias. ¿Usted votó por Balta? Me no cuenta. ¿A qué hora votó usted? ¿Votó por Harta? Ah, por Harta. ¿A qué hora votó usted? A las 11 de la mañana. ¿Ya en qué común? Niño, al Estadio Nacional. ¿Y qué le parece a usted el acto de hoy día? ¿Qué impresión tiene? Regio, lo encuentro estupendo y pienso que la democracia va a triunfar. ¿Qué cree usted que va a pasar hacia el futuro, para adelante? Bueno, que se arregla todo y vamos a reconstruir Chile. ¿Usted piensa que hay que destituir al presidente o seguir en el camino de... No, eso no lo puedo decir, pero encuentro que todo se tiene que arreglar porque si no podemos seguir. ¿Qué le parece a usted la situación que hubo aquí dejar pase 2000? Fantástica, yo estaba mirando acá. ¿Le llamó en especial la atención esa concentración? Claro, mucha gente, mucho entusiasmo y mucho orden. Bueno, y encuentro que estuvo estupendo y que vamos a ganar de todas maneras. Dígame, ¿usted qué opina de la alianza con la Democracia Cristiana? Bueno, la encuentro regia, muy bien. ¿Me parece cómoda con esa alianza? Sí, me siento muy cómoda porque encuentro que con eso todo se arregla, ¿me entiendes? Muchísimas gracias. Muchas gracias. A las 5 de la tarde se conocen los primeros resultados. El ministro del Interior, general Carlos Prats, asegura las máximas garantías de limpieza para todos los sectores. Sin embargo, antes de concluirse el recuento, algunos medios proclaman el triunfo de los partidos opositores. Omiten que más del 40% de los votos son de la izquierda, y la oposición, que nunca dudó de su victoria, sale a la calle a festejar el supuesto fin de la unidad popular. Ganamos, ganamos ahora. Estamos ya sobre el 60%. Señora, ¿qué opina usted del acto eleccionario de hoy? Fenómeno, teníamos que ganar de todas maneras. ¿Qué opina usted? Bonito, Frey, argentino, estoy feliz con que haya ganado Frey, pero muy bien. Una felicidad inmensa. Que sean varios Frey los que hay en Chile. Aquí. Corriendo, plebiscito y vamos a ganar las elecciones. El señor Allende se va a tener que ir inmediatamente a este país. ¿Contestamos la posición constitucional? Lógico. De todas maneras, hasta luego. ¿Qué opina usted de la elección de hoy? ¿Qué opina usted de la elección? Que ha sido un triunfo democrático y que Chile será siempre libre. ¿Qué va a pasar para el futuro? Ni Dios quiera que pase nada. Lo único que pedimos es que siempre Chile sea libre. ¿Apoya la acusación constitucional en contra? Sí, señor, sí. Sí, sí. ¿No cree usted que eso puede ocasionar una guerra civil? No, de ninguna manera. En la mayoría, tenemos la mayoría. ¡Usaremos senador! ¿Qué opina usted de la elección de hoy? Por fin le sacamos la cresta a estos carajos. Señor, ¿qué le pareció la elección de hoy? Muy bien, muy magnífica. ¡Quédate ahí! ¡Ganamos
yo. Es una cosa macanú, una cosa esplendorosa. La UP se fue a la porquería, por no decir otra cosa. Perdóname que te lo diga. ¡Frey! ¿Cuál es su candidato preferido? ¡Frey! ¡Frey! ¡Jerusalén! ¡Senador! ¡Jerusalén! ¡Senador! Yo soy Alfonso Carrasco Cerda, presidente de los jubilados del Banco de Chile. Considero que hemos defendido la democracia y la libertad del Chile. Muchas gracias. ¿Le gustaría agregar algo más? Sí. Saludo a toda la gente que ha contribuido a liberar a nuestro país. Pasada la medianoche, los resultados siembran el desconcierto entre la oposición. El número de votos con que soñaban se esfuma en un fracaso y la Unidad Popular no solo no disminuye su apoyo electoral, sino que lo aumenta. Sin aceptar los cómputos, un sector de la oposición habla de fraude electoral y saca sus fuerzas de choque a la calle. Días más tarde, el Tribunal Calificador de Elecciones, controlado por la oposición, confirma los resultados oficiales. Los partidos oponentes quedan lejos de los dos tercios que necesitaban para destituir a Salvador Allende. La Unidad Popular sube al 43,4% y aumenta así su número de parlamentarios, obteniendo un apoyo sin precedentes al cabo de 2 años y medio de mandato. Para la oposición, el juramento de los diputados marca el fin de la etapa electoral. De ahora en adelante, la Casa Blanca y la oposición comprenden que los mecanismos de la democracia ya no les sirven. Los votos que obtiene la coalición de gobierno demuestran que en Chile los anhelos de cambio no han retrocedido, a pesar de los millones de dólares que ha invertido el gobierno norteamericano. Después de marzo, la estrategia de la oposición democrática será, paradójicamente, la estrategia del golpe de Estado. Gracias a una denuncia de un vecino, acá en la unidad vecinal número 8 de la séptima comuna, aquí en Copiapó 319, se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector, que ya se han agrupado una gran cantidad. Seguramente esta venta va a durar aproximadamente unos 3 días. El gobierno fortalece las JAP o Juntas de Abastecimiento y Precios. En teoría, las JAP son organismos vecinales para fiscalizar la distribución de alimentos y denunciar a los especuladores. Cuando las JAP descubren un acaparamiento, el gobierno interviene en el negocio y pone a la venta los productos. En el almacén de Lirquén de la señora Rufina Moreno Díaz. Comienzo. Se ha encontrado la siguiente mercadería. 310 paquetes de té. 2 cajones de 350. Alimento para niños, 53 cajas. Todo comida por ratones. Y homo y 2 paquetitos de té. Porque no traía más, que 100 escudos nomás lo que... Tenía yo para comprar mercadería, no tenía más, no podía llevar más. Bueno, yo por lo menos tengo 10 niños, señor, y ya ando
mañanas enteras perdiendo buscando para vos. Hay que derrotar al mercado negro, hay que sacarle la cresta a estos gallos. Aquí hay que llegar y cerrarles un negocio, meterlo en la cárcel. Eso realmente debe hacer para que entonces toda esta gente agarre miedo y no pueda seguir especulando. Y yo pienso que aquí hay abastecimiento de sobra, se vence. ¿Cuántas veces no se ha dado a conocer en los diarios nuestros, por ejemplo, de tantas toneladas de azúcar, tantas cosas que se encuentran acaparadas? En el mes de marzo hay 3.000 JAP en todo Chile. En algunos casos, las JAP adoptan la tarjeta de racionamiento para hacer más eficiente la distribución. ¿Cuál es la tarjeta? A ver, no, la muestra. Esta es la tarjeta de racionamiento. Yo tengo 14 raciones. Aquí te dan dos calugas de caldo, así, cuatro calugas cuando llegan, ¿ves? O si acaso llega más, dan más. Igual todas esas cosas, el Nescafé, la leche, todas esas cosas son racionadas. ¿Pero a usted le alcanza con eso? Sí, nos alcanza. Y si no nos alcanza, la hacemos alcanzar comprando otras cosas, otros artículos. Vamos a buscar la verdura que compró. Los principales objetivos de la oposición son desarticular la entrega de alimentos, agotar los stocks de reserva y sabotear las siembras para aumentar la escasez. Sigamos por aquí. ¿Aceite hay, señora? Mire, están despachando el aceite. No sé si hoy día habrá, pero yo saqué hace 3 días atrás el aceite. ¿Le gustaría decirle algo más a otras compañeras de otras provincias? Nosotros estamos haciendo una película. Yo, al menos yo, aguantaría todo lo que pasa para que el futuro esté mejor, por lo menos mis hijos, así que no alcanzo yo. Estoy conforme con este gobierno. ¿Gustaría hacer algo más? No, nada más. Gracias, nuevo, por la entrevista. Para la oposición, el ejemplo de las JAP se torna peligroso. El Congreso inicia una acusación contra el ministro Orlando Millas, administrador de las JAP. La oposición empieza a utilizar la mayoría simple del Congreso para desautorizar al gobierno. Aquí se acumulan los documentos que registran las acusaciones. En este caso, la oposición designa a uno de sus diputados para interrogar a un vecino, miembro de las JAP. ¿Qué funciones realizan en la práctica? ¿Cómo se materializa ese organismo JAP que usted dice? Ese organismo JAP, yo me parece que dije que es una organización de gente, de pobladores, trabajadores, dueña de casa, que se juntan, que a través de una reunión ellos quedan facultados para poder controlar, en cierto modo, más que ver si acaso existe o no existe la suficiente abastecimiento en un villorrio. Eso es lo que quiero que me explique, le tengo que decir esto para que usted se oriente a lo que yo quiero. Claro. ¿Me entiende? No es por eso. No, sí, por eso. Yo le estoy orientando sin que implique lo que le estoy contestando, que yo lo induzca a decir claro, algo, ¿me entiende? Claro. Bien claro, porque me gusta ser muy honesto en mi posición. Mire, nosotros en ese sentido, a mí me parece que la función de la organización esta JAP, es el papel de saber exactamente de que la gente reciba la suficiente abastecimiento para en todo el grupo familiar que hay en el villorrio. A pesar de que la oposición no consigue probar nada, el trámite va a seguir su curso. El mecanismo se repetirá con otros altos funcionarios del gobierno, o los ministros renuncian o son expulsados. Mediante las acusaciones, la oposición abre un conflicto de poderes entre el Parlamento y el Presidente de la República. En cada caso, un representante de la izquierda va a demostrar la fragilidad legal de estas acusaciones. En consecuencia, el ministro de Estado solo responde de sus actos y conductas frente al Presidente de la República, que lo nombra y lo remueve, y no está sometido en la calificación de la conveniencia u oportunidad de sus actuaciones al parecer de la mayoría del Congreso. Ese juicio político solo le es permitido en el régimen chileno al presidente de la República. Y en el caso concreto del ministro señor Milla, titular de la cartera de Economía que estamos analizando en esta acusación constitucional, no puede usarse la acusación constitucional para decidir si es buena o mala la política de abastecimiento que el ministro impulsa, la política de control de precios que impulsa, o la forma en que entiende que debe orientarse las tareas de producción, abastecimiento y distribución general de la economía chilena. Por lo tanto,
no solo es una acusación constitucional inválida, ineficaz, ilegítima, sino que es una acusación constitucional que vicia, que atropella, que viola el terreno que la propia Constitución reconoce al Presidente de la República en cuanto a sus prerrogativas y atribuciones esenciales. Días más tarde, en la Cámara de Diputados, se lleva a efecto la votación para expulsar al ministro Millas. En un periodo de 3 meses, la oposición destituye 2 intendentes y 7 ministros de Allende, es decir, un alto funcionario de la Unidad Popular cada 10 días. Y por cierto, que ellos rechazan que nosotros usemos las leyes que ellos tuvieron en sus manos y que las emplearon contra el pueblo. Y cuando nosotros lo hacemos para defender el gobierno legítimo y el avance de los trabajadores, nace entonces la actitud de resistencia de estos sectores que tienen todas las garantías, repito, de la realidad que vive nuestro país. Y este es un gobierno que no es socialista, es un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir lo más amplio y rápidamente el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad. Poco tiempo después, el Congreso inicia un intento de acusación contra todos los ministros del gobierno. Esto significa la destitución de 15 ministros de una sola vez. Sin embargo, la presión popular hace retroceder a un sector de la oposición y la maniobra fracasa. Y la derecha es la que siempre ha estado atornillando al revés. Siempre es la que ha estado incitando que nosotros derroquemos al gobierno, pero eso no va a suceder nunca, porque los trabajadores elegimos ese gobierno y ese gobierno va a seguir porque es de nosotros y lo defenderemos hasta con nuestras vidas, sea como se sea. Si ellos quieren sacarlo a la calle, allá en la calle saldremos, y si hay que luchar, sabremos luchar como trabajadores conscientes que somos en defensa de nuestra democracia de trabajadores. El 17 de abril, el gobierno resuelve expropiar legalmente otras 49 industrias que boicotean la producción. En respuesta, el Congreso presenta una reforma constitucional que invalida casi todas las expropiaciones hechas por el gobierno hasta la fecha. La Democracia Cristiana y el Partido Nacional afirman que en este caso el jefe de Estado no tiene derecho a veto, es decir, que debe promulgar la reforma y devolver las fábricas sin discusión. Esto significa que por mayoría simple, el Congreso desea recortar a Salvador Allende atribuciones que otros mandatarios tuvieron. Y estos señores de la derecha, está bueno que se den cuenta ya, que están sacando fabulosos sueldos y no hacen nada, solo hacen convulsionar al país. Y eso es lo que ellos piensan, convulsionar, pero se le están pagando sumas fabulosas. Y nos encontramos con una sorpresa bastante grande al ver que nuestra fábrica, nuestra fuente de trabajo, está totalmente desmantelada en bodegas debido a que estos señores se robaron prácticamente las maquinarias. Nosotros no queremos saber nada con los patrones, absolutamente nada. Porque hace tiempo que se van arrastrando de a poco, hasta ya hemos llegado al extremo de llegar a la intervención. Está comprobado que los industriales de esta industria han empezado con un boicot abierto a la producción. Y los trabajadores estamos en contra de eso. Bueno, yo lo único que opino es que esto se arregle luego y ojalá que el gobierno intervenga la industria, porque ya con los industriales ya nosotros no podemos seguir trabajando. ¿Cómo le llamaban a esta fábrica? Este la llamaba la cárcel.
a causa de la mentalidad feudal que tenían nuestros patrones. Y los compañeros del ramo de otras industrias, a causa de esta presión, nos llamaban la cárcel de Santa Elena. El 23 de mayo, Eduardo Frei, demócrata cristiano y expresidente de Chile, es elegido jefe del Senado. Una de sus tareas será agravar el conflicto de poderes. Si Allende se niega a promulgar la reforma y no devuelve las industrias, los partidos opositores dirán que se ha salido de la Constitución, y si acepta, el Parlamento pasará, de hecho, a tener el control del Estado. Allende considera que esto es ilegítimo y somete el problema al Tribunal Constitucional. Si comprendemos que en esta hora lo primordial, lo básico, es afianzar el gobierno en lo político y conquistar los instrumentos, haciendo que haya permeabilidad institucional para que entiendan los opositores que no pueden negarle a un gobierno lo esencial para poder vivir en defensa de Chile frente a una realidad económica que no emana de los errores cometidos por nosotros, sin negar lo que hayamos cometido, sino son los factores internacionales y nacionales que pesan, sobre todo cuando un gobierno como el nuestro se enfrenta con el imperialismo y con la oligarquía terrateniente, bancaria y feudal. Los señores diputados que rechacen la proposición, les ruego levantar la mano. De ahora en adelante, el Parlamento buscará el bloqueo definitivo del gobierno. En los meses de abril, mayo y junio, el Congreso declara el boicot contra toda iniciativa de la Unidad Popular. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 52 votos. Por la negativa, 81. Queda rechazada la proposición formulada por el Ejecutivo. La ley para castigar los delitos económicos es rechazada. La ley para crear el Ministerio de la Familia es rechazada. La ley de reajustes y salarios para los trabajadores es aplazada y luego aprobada sin financiamiento. La ley para regular la participación de los obreros en las fábricas es rechazada. La ley para crear el Ministerio del Mar es rechazada. La ley para formar las empresas de autogestión es rechazada. En pocos meses, otros 20 proyectos de ley son aprobados sin financiamiento. Estamos frente a una escuadra de choque del grupo Patria y Libertad. El conflicto institucional por sí solo no es suficiente para justificar un golpe de Estado. También es necesario provocar la violencia y el caos social. Este es el objetivo principal de esta organización. Patria y Libertad constituye una ínfima porción del movimiento de masas de la derecha, pero su ideología fascista gravita sobre algunos partidos opositores y las Fuerzas Armadas. Thank you.
Entre sus dirigentes e ideólogos hay antiguos empleados del Servicio Informativo de los Estados Unidos en Chile. Sus principales ingresos provienen de la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril. Pero la gran ayuda proviene del Departamento de Estado norteamericano. En 1974, algunos exfuncionarios de ese departamento revelan que en este periodo la CIA mantuvo en Chile 40 agentes de primera clase, muchos de ellos instructores de Patria y Libertad. En el mes de abril, la oposición encuentra un pretexto para continuar la agitación. El gobierno ha presentado un proyecto de reforma educacional para democratizar la enseñanza. Sintiéndose amenazada, la oposición moviliza sus fuerzas de choque. Primera vez en Chile, una cantidad apreciable de estudiantes se deja arrastrar por los sectores más privilegiados. Los partidos opositores, los profesionales, los gremios de comerciantes respaldan el desorden callejero. Está bueno que seamos títeres de la reacción, porque las cuestiones de aquí en adelante, compañeros, tenemos que hacerlas realidad. Y los problemas conflictivos tenemos que enfrentarlos duramente. Y frente a quien se nos ponga por delante, debemos atacar. Y no vamos a salir a la calle, compañeros, a pelear con los niñitos de la derecha. Que eso se encarguen los carabineros y se encarguen los milicos de chiflarse unos pocos. Nosotros les podemos ver cómo vamos a enfrentar al Estado. Es un Estado burgués y que alguna vez tendremos que derrotarlo. Hemos visto el día de ayer varios sectores reclamando por diferentes cosas y utilizando a compañeros de clase la reacción chilena en situaciones de distribución propiamente tal. O sea, lo que los compañeros plantean sobre la situación de distribución, sobre la ley de reforma agraria, sobre la estatización de los monopolios de la distribución. Yo creo que son cuestiones fundamentales que ya los trabajadores debemos plantearlo, que pedir un plebiscito en cosas de esta calaña y no en la situación que la reacción lo está planteando y con movilización efectiva de los trabajadores, porque ya no podemos estar aceptando esta escalada día tras día. Esta situación lo venimos viendo, dijimos en octubre que iban a preparar uno nuevo más. Lo están calcando porque no tienen siquiera iniciativa para cambiar los hechos como los crearon en octubre. Y ahora los trabajadores debemos salir a pararle el carro definitivamente a esta gente y exigir un plebiscito al gobierno en cuestiones fundamentales. ¿De qué forma nosotros vamos a atacar esta cuestión de la locomoción? Porque cada vez que se necesita atacar al gobierno, lanzan a la locomoción tal vez a un paro, ¿cierto? Porque están manejando a los choferes, porque la mayoría de los choferes son desclasados, no reconocen gremio. Ellos lo único que se preocupan del porcentaje, de cuánto van a ganar. No van a reuniones sindicales, no quieren saber nada. Entonces, son muy pocos los sindicatos que están andando bien en locomoción. Incluso los que andan bien todavía andan mal. Ante la amenaza del comercio de realizar un paro nacional la próxima semana, que se proceda inmediatamente a la estatización de los monopolios de distribución.
ante la amenaza de boicotear la producción y la economía, que se mande de una vez por todas y en paquete la requisición del resto de las empresas que están dentro de las 90 y que todavía no han pasado a poder de los trabajadores, que se integre inmediatamente a la clase obrera, a la planificación de la economía. No cabe la menor duda de que en este instante las resoluciones deben versar sobre el problema de la movilización fundamentalmente. Nosotros, es decir, como trabajadores de obras públicas, de la ANATE, creemos que, o sea, en este momento tenemos toda la gente dispuesta a marchar, a salir siempre al Congreso. ¿Si hay alguien que objete la proposición? Parlamento. Compañeros, les pedimos a los compañeros de obras públicas si pueden contar con medios de locomoción, camiones, camionetas, para que puedan transportar a grupos de trabajadores que van a empezar a salir de las industrias. Hay camiones, compañeros, hay camiones y micros. Hay camiones a disposición de las micros. Adelante, compañeros, a avanzar. El 27 de abril, la Central Única de Trabajadores convoca un acto de masas en apoyo del gobierno. Mediante la presencia de los obreros, se trata de impedir que las calles de Santiago continúen en poder de los opositores. Cuando una columna de manifestantes pasa frente a la sede del Partido Demócrata Cristiano, es atacada. Desde las ventanas salen disparos que matan a un obrero y hieren de gravedad a otros seis. Eso está entregado a la investigación del tribunal. Pero en todo caso, eso es disposición del magistrado. Sí. El magistrado es el que manda aquí. En este caso, la policía y todo lo que es de orden público está al servicio del magistrado, al servicio del tribunal. Eso es lo que dispone el Código de Procedimiento Penal. La influencia de los grupos violentos se hace evidente en el Partido Demócrata Cristiano.
Juan Hamilton, senador del ala conservadora de este partido, se niega a hacer declaraciones. ...300.000 personas acuden el 30 de abril... ...a despedir al compañero caído. Considerando que todavía no están dadas las condiciones... ...la oposición da por terminada... ...esta fase de agitación callejera. Los trámites para castigar a los responsables... ...de la muerte del obrero Ahumada... ...no prosperan. La justicia actúa con lentitud... La Corte Suprema, de hecho, asegura la impunidad de los culpables. Ernesto Cisterna Solís.
que esta asamblea de pies debe decirle al ministro que nosotros también estamos cansados de ver tanta inoperancia y tanta incapacidad para resolver los problemas. Durante los tres años de la Unidad Popular, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, financiado indirectamente por la CIA, orienta su trabajo hacia los gremios chilenos. En el mes de abril, 108 dirigentes, principalmente del transporte, reciben formación en los Estados Unidos. No hay que confundir la conciencia con la paciencia, que no queremos política ni con las tarifas ni con el gremio, pero que necesitamos subsistir. Nosotros tenemos que defender nuestros intereses y para eso pelear como un solo hombre, pero con nuestra directiva nacional y salir a la calle de tal manera que nos vean, que se sienta la fuerza de un gremio del rodado con valentía, con fervor, pero por sobre todas las cosas como chileno y con dignidad, colega. Porque ya no podemos más seguir parchando, ni soldando, ni reventar. Ya las máquinas envejecieron y envejecen también las espaldas curvadas de tanto empresario que a través de tanta generación. Sino que se trata de llenar las ollas, de poder subsistir, de poder resistir, de poder salvar esta actividad, porque con ella estamos salvando el trabajo de millones de personas que tienen fe y confianza. Que este hombre de trabajo, este transportista maltratado, este sí que está construyendo a Chile, este sí que es un revolucionario, este sí que es una parte positiva. Él no nos indica que ha llegado el momento que el rodado chileno completo, sin distinción de unos y en otros, en una sola plataforma de lucha, planteemos este paro nacional. En el mes de mayo, una tercera parte del transporte colectivo está inmovilizada por falta de repuestos de origen norteamericano. En 1973, las importaciones de Estados Unidos bajan al 15% del total. Para protestar contra este estado de cosas, pero también para agravarlo, los dueños de autobuses particulares declaran una huelga indefinida. Con solo 600 vehículos, la empresa del Estado debe atender por sí sola el trabajo que hacen los 5.000 autobuses particulares de Santiago. Para paliar en parte los efectos de la huelga, los obreros utilizan para el transporte de pasajeros los camiones de las fábricas. ¿Qué opina usted de esta huelga? Que todos luchemos para lograr que el gobierno tenga confianza gracias a los trabajadores. Y hay que combatir nomás la huelga. ¿Cómo tenemos que combatir? Siendo unidos, pues. ¿Cuánto caminó usted? 70 cuadras más o menos con mis dos chicas que están allá afuera. ¿Usted qué opina, señor? Bueno, yo creo que en este momento es cuando el pueblo tiene que demostrar la capacidad de lucha que se ha venido forjando a través de todo esto, a través de todo este proceso. Y aquí, como se está viendo, el sacrificio. No importa hacer cualquier tipo de sacrificio con tal de cumplir y seguir produciendo. ¿Alguien más quisiera opinar? La campaña que tienen los MOMI contra nosotros, el capitalismo, y todo el tiempo vamos a estar escasos de sueldo. Pero nosotros, los trabajadores, debemos tener confianza en eso y ser conscientes. ¿Qué opina usted? Mire, en realidad yo pienso que en mi calidad de estudiante se está al país paralizando de cualquier manera y por cualquier medio. Con el fin de hacer frente a un eventual paro de todo el transporte, se crea el MOPARE, Movimiento Patriótico de Recuperación, que agrupa a los transportistas de izquierda. Por su adhesión al presidente Allende, sufren atentados y sabotajes en nombre de la solidaridad gremial. Responderé con la lealtad de un militante socialista
y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular. Necesitamos una mejor y una mayor, y un mayor control en la distribución de los productos. Óiganlo bien, para aquellos que creen que yo a veces vacilo, hay que fortalecer el poder popular, los centros de madre, la junta de vecinos, la junta de abastecimientos y precios, los comandos comunales, hay que fortalecerlos. Hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares, junto a la fuerza del gobierno de ustedes, el gobierno popular. El 28 de mayo, los altos mandos en retiro envían una carta pública al presidente Allende, donde afirman que las Fuerzas Armadas se considerarán autónomas en el caso de que el gobierno quebrante la Constitución. Un poco antes, los altos mandos se habían pronunciado en contra del proyecto de reforma de la enseñanza. En esa ocasión, el contraalmirante Huerta declara: no podemos aceptar que los futuros soldados lleguen a los cuarteles convertidos en marxistas. Desde 1950, más de 4.000 oficiales han cursado adiestramiento en los Estados Unidos y en la zona del Canal de Panamá. Durante los 2 años y medio del gobierno de Allende, han recibido del Pentágono 45 millones de dólares. Es decir, más de un tercio de toda la ayuda conseguida en los últimos 20 años. Por primera vez, la oposición arrastra a un sector del proletariado. En la mina El Teniente, una parte de los trabajadores se declara en huelga por causas económicas. Tradicionalmente bien pagados, los mineros del cobre son la aristocracia obrera de Chile. Para la oposición, el objetivo del conflicto es paralizar la mina. Un 20% de las divisas de Chile se producen aquí. Compañeros trabajadores, además de Canal 13 de televisión, se encuentra con nosotros la televisión francesa. Compañeros, levantad la tarjeta de giro. Demostrémosle que aquí están todos los trabajadores. Y si queda plata, podremos solucionar todos los problemas que hay en la ciudad del país. Pero primero están nuestros representados y después el resto del país. Eso nomás y mucho más. Popular, discrepamos con los métodos que se están usando. Nosotros hemos dicho en todos los tonos que por sobre las
que por sobre todas las cosas está primero la unidad de los trabajadores. La defendemos aquí y dentro de la alianza de los partidos de la Unidad Popular. Ustedes se preguntarán por qué estamos aquí. Estamos por la vuelta al trabajo, pero no por parcialidades. Compañeros, estamos por la vuelta al trabajo. Compañeros. Ese mismo día y a la misma hora, más de la mitad de los 8.000 mineros continúan sus puestos de trabajo. La mayoría de ellos cumple horas extras para mantener en funcionamiento las faenas básicas de la mina. Caletones es un centro de trabajo que tiene casi los 2.000 trabajadores entre empleados y obreros. Y en el día de hoy tenemos 750 trabajadores trabajando. Lo que significa que estamos casi normalmente en la parte industrial. Y de hecho, eso significa que ya en el día de mañana o el lunes, nuestra normalidad va a ser total. Aquí lo que cabe también señalar de que ese sector que se está pegando contra un muro respecto a lo que ellos están planteando en una tesis totalmente fuera de toda jurisdicción. Incluso la historia señala que los trabajadores obreros aquí luchamos incansablemente contra el yanqui, hasta que logramos quitarle la industria, nacionalizarla, digamos, porque ahora es de Chile, no es mía ni de los compañeros en particular, sino que todos los chilenos, pero nosotros tenemos la primera responsabilidad de saberla manejar. Entonces ahora los trabajadores en eso ya están tomando conciencia casi absoluta. Solamente los que están en la oposición son los que siguen empecinados en querer creer que aquí hay otros patrones. No, no es tal cosa. Porque si se tratara de otros patrones, ellos mismos, la democracia cristiana que tiene aquí por lo menos representación sindical, tienen representante en el Consejo de Administración. Por eso le pedimos a la prensa izquierda, especialmente al Canal 7, que le ha dado muy poca importancia a los trabajadores que están en estos momentos trabajando. Que vengan aquí y se den cuenta cuál es el número, para que se dejen estos señores de mentir. Como ustedes partieron, está bien hecho. Por una razón muy sencilla, porque ustedes están llegando al centro de trabajo, que es bastante importante, ¿no es cierto? Pero esta prensa, el Canal 13, el Mercurio y todos esos diarios, se han basado solamente en Rancagua, y creen que Rancagua es la sociedad minera del teniente, y eso es malo. Eso es lo que necesitamos nosotros los trabajadores, los que estamos trabajando actualmente, y lo que queremos que esta situación se arregle, no en beneficio personal de los trabajadores, sino que en beneficio de todos los chilenos. Tome cualquier trabajador que hay aquí y consúltenlo, cualquiera que sea la opinión de ellos. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Creen que está dividiendo? ¿Que ustedes son los que están dividiendo a los trabajadores del teniente? No, 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 el enemigo es de ninguna manera ¿cómo? El enemigo que está dividiendo, o sea, dividiendo. El enemigo está dividiendo, ¿por qué dice usted? Porque ellos están viviendo el enfrentamiento entre los trabajadores, porque el otro día mismo el presidente de la zonal públicamente dijo que si había que correr sangre, se tenía que correr sangre, a ellos. Ellos están pidiendo el enfrentamiento de nosotros. Entonces no es nosotros en ningún momento hemos querido dividir la parte obrera. Porque la realidad de las cosas, bueno, yo tengo ya mis 43 años y he pasado por bastante tiempo en los fierros, digamos 27 años.
Entonces, lógicamente, que yo he venido viendo los gobiernos anteriores, han tenido bastante, digamos, mano dura para nosotros los trabajadores, la clase trabajadora. Entonces, como decía el compañero Palma, yo creo que este gobierno ha sido muy blando. Es que es blando porque es el gobierno de los trabajadores. Pero si tuviéramos un gobierno de otra tendencia, ¿no es cierto? En estos momentos, varios compañeros, varios de nosotros estaríamos muertos, ¿no es cierto? Y aquí en la compañía no quedaríamos muchos compañeros de izquierda, sino que quedarían puros de derecha. Aunque hemos recibido amenazas, nos tomaron el camino, no pudimos bajar el otro día, pero igualmente asistimos al trabajo. Y bajamos a pie, lo fuimos por Coligüe, por cualquier lado, pero el asunto es que seguimos trabajando. Y muchos hacían dos turnos también. Bueno, y hubo compañeros que hicieron hasta tres turnos y se quedaron aquí porque un trabajo que no se puede abandonar. Habíamos dado la partida en la vuelta al trabajo y no se pueden abandonar los convertidores, no se pueden abandonar los espesadores, y ese es un trabajo de mucha responsabilidad. Porque hay muchos compañeros nuestros que no saben todavía por qué están parados. No saben la realidad de las cosas. Andan peleando con la fuerza pública porque un señor, ¿no es cierto?, se las da de gallo, ¿no es cierto?, y les grita y les canta y les baila y lo andan siguiendo como a Jesucristo. Yo creo que eso hay que hacerle conciencia a los compañeros trabajadores. Y esa es la labor de que tienen ahora nuestros compañeros dirigentes. Esa es la verdadera razón de todas las cosas. ¿Y cómo se puede preparar rápidamente, compañero? Bueno, así como estamos ahora, porque ahora como empezamos a actuar en este paro, nosotros, yo considero que estoy actuando bien. Yo soy responsable de lo que hago, soy independiente, igual como el señor Solís aquí, no tengo partido político, pero mi único interés es trabajar por el progreso de Chile y no por mi bolsillo nada más. Yo estoy consciente que si yo tengo un buen sueldo, también deseo que la gente que se paga con la plata del cobre tenga un buen sueldo también. Hoy día ya han salido más de 400, turno de 3 a 11 han salido más de 300, así que ya se está normalizando todo esto. La asistencia de obreros al trabajo sube al 61% el día 7 de mayo. Los trenes de la mina funcionan día y noche. El sector huelguista, alentado por la oposición, rechaza dos fórmulas de arreglo y continúa exigiendo una duplicación del reajuste de salarios. Nosotros reclamamos un 41% que se nos debe la empresa a nosotros. ¿Cuántos días llevan de huelga ya? 21 días llevamos hoy. ¿Qué cree usted que va a pasar? No sé, pues tendrán que haber una solución hoy día o mañana, yo creo. ¿Es un movimiento gremial o un movimiento político? No, ninguna clase en ningún momento ha sido político porque no ha habido ninguna política o un ministro o un diputado, un senador metido en esto porque los trabajadores somos los que estamos defendiendo los derechos nuestros. Y yo creo que tenemos que ganarla porque nuestro presidente lo sacamos para que defendiera los derechos de los trabajadores, no para que viniera a criticarlos que nosotros estamos pidiendo algo que no es justo. ¿Usted está con el presidente? Estoy con el presidente. Pero esta huelga perjudica al gobierno. Desde luego le perjudica, pero yo creo que en todos estos días, todos estos 21 días que llevamos en huelga, debería haber sido por lo menos ya solucionada. ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza!
Para los dirigentes de la huelga, es importante que haya víctimas y acusar al gobierno de represión. Por eso, la fuerza policial recibe órdenes de actuar con cautela. Como a pesar de las piedras, los carabineros retroceden, se produce un desconcierto. Mientras unos buscan continuar la pelea, otros piensan que es mejor apoderarse de las oficinas de la empresa minera. Vámonos a la empresa. Pero no, mira cómo lo están vamos. Yo fui a la intendencia a hablar con los trabajadores porque no queremos que mueran. ¿Quiénes representan a los trabajadores? ¿Ustedes o los dirigentes? Nosotros. Ahí están nuestros dirigentes. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? Conversemos, saquen los carabineros si quieren conversar, hombre. Y que por favor. Y también solicité también, compañeros, que así, con la misma responsabilidad de los trabajadores del teniente, le estábamos pidiendo a los señores carabineros que guardaran también la misma compostura. Les pedí que por favor guardaran la misma, compañeros, compostura. De tal forma que yo quiero esta mañana, compañeros, decir aquí que en la reunión que sostuviéramos con el presidente de la República el día 19, En la mina de Chuquicamata, el 16 de mayo, los trabajadores rechazan un paro en solidaridad con el teniente. En la mina El Salvador ocurre lo mismo. La oposición fracasa en su intento de ampliar la huelga a las otras minas de cobre. El 6 de junio, el sector huelguista envía una comisión a Santiago.
El Congreso, que justificó las represiones obreras de anteriores gobiernos, abre sus jardines para que los mineros reciban víveres y dinero. El Parlamento publica una declaración sin fuerza legal que da la razón a los huelguistas. Y mientras tanto, siguen llegando los donativos. Para los sectores más pudientes, ayudar a los mineros en huelga se convierte en una obligación. Estoy firmemente convencido que este conflicto va a tener una repercusión internacional. Porque aquí está en juego la firmeza de los trabajadores para defender su conquista. Y por otro lado está la posición del Supremo Gobierno, que hasta estos instantes ha hecho oídos sordos para solucionar este problema. Y el único culpable de esta prolongación de 37 días de huelga tiene nombre y tiene apellido. Esto es producto de la incapacidad de los ministros de Minería, del Trabajo y de los funcionarios de Codelco. Por primera vez, un dirigente obrero es recibido en la Universidad Católica. Cuando en la mina ya trabaja el 75% de los obreros y el 10% de los empleados, el dirigente Guillermo Medina viene a recibir el apoyo de los hijos de la clase alta. Los estudiantes de la Universidad Católica se convierten en los principales agitadores del paro. Mientras en el Teniente la huelga retrocede, la oposición politiza el conflicto. En Santiago, la organización Poder Femenino comienza a recolectar fondos para las esposas de los mineros. Un amplio sector de la clase media empieza a sumarse, consciente o inconscientemente, a las filas del fascismo. Al mismo tiempo, en la ciudad de Rancagua, se declaran en paro comerciantes, profesionales y transportistas, solidarizando con los mineros en huelga. El 10 de junio, la oposición ocupa por la fuerza la radioemisora de la ciudad. Como Rancagua resulta estrecha para inflar políticamente el conflicto, ya en retroceso, resuelven trasladarse a la capital. En la mañana del 15 de junio, 3.000 huelguistas llegan hasta la sede del Partido Demócrata Cristiano. Son aproximadamente el 25% del personal de la mina. La oposición saca sus grupos de choque. El gobierno responde con la presencia policial y con la movilización de su gente.
Brigadas de obreros colaboran con la fuerza pública para imponer el orden. Los agitadores provocan a la policía, mientras los obreros de izquierda desarman las barricadas. Al mediodía, los simpatizantes de la Unidad Popular se congregan frente al Palacio de la Moneda. La batalla callejera se prolongará hasta la noche. Defendiendo el gobierno de los trabajadores. Y estaré aquí hasta la muerte si es necesario. Compañero, yo estoy aquí a las 7 de la mañana, compañero, por una convicción primero. Soy padre de 12 hijos. Sé claramente que esta lucha de este gobierno no es para mí. Son pocos los días que me quedan de lucha y de sacrificio. Es para mis hijos. Aquí lo que defendemos nosotros es el poder constitucional. Estamos contra el fascismo. Estamos con el gobierno popular. Y porque creemos que es una lucha justa la que se está dando en este momento, venimos a defender la posición de todos los trabajadores a través de estos movimientos. No queremos que por un grupo de privilegiados, como son los mineros del teniente, este gobierno vaya a tener problemas. Todo lo contrario, nosotros vamos a defender la posición de este gobierno hasta las últimas consecuencias. Compañera, ¿por qué está usted aquí? Bueno, porque soy chilena y tengo que defender el gobierno de Allende porque es mi gobierno, el gobierno del pueblo. ¿Quiere decir algo? No, que al fascismo ya no se le va a aguantar más, nada más. Hay que pararlo de una vez por todas y ya está bueno de ser allá. Eso es lo que el pueblo pide. Usted donde vaya pide lo mismo, compañero. Que basta, esos zánganos se están ganando la plata de balde ahí en el Congreso, compañero. Sí, eso es la opinión de todos los trabajadores, de toda la gente en las poblaciones, compañeros. Y mano dura contra los especuladores. Que saquen el delito económico para que de una vez por todas podamos combatir, encarcelar a los sinvergüenzas y acaparadores, compañero. ¿Te gustaría decir algo más? A los otros trabajadores que hay aquí. Está bien con lo que he dicho, compañero. ¡Unidad Popular venceremos! ¡Unidad Popular venceremos! Al otro día, los últimos huelguistas se estacionan frente a la sede del Partido Demócrata Cristiano. Muchos de ellos vuelven esa misma noche a Rancagua. Entretanto, un grupo simbólico se traslada a la Universidad Católica. En el Teniente, el 93% del personal ha vuelto a su trabajo. El día 21 de junio, la Central Única de Trabajadores convoca a una gran demostración de fuerza contra el fascismo.
través de las emisoras que integran la voz de la patria, el primer trabajador de la nación, el presidente de la República, compañero Salvador Allende Gómez. Mientras en el centro de Santiago se concentra medio millón de manifestantes, cerca de allí, vigilados por la fuerza pública, los últimos huelguistas siguen el acto desde los techos de la Universidad Católica. Sostengo que nunca en nuestra historia hubo un acto de la magnitud y del contenido de este. Ha habido que innovar en todos los métodos para poder tener siquiera y aproximadamente una dimensión de la extraordinaria, combativa y enorme multitud que llena las calles Moneda, Agustina, Amunátegui, Ahumada, Morandé, Huérfano, Yatino, gran parte de Alameda, y todavía no ha podido llegar la columna que partiera de Tajamar, al igual que la de Vicuña Maquena. Jamás en la historia de Chile el pueblo estuvo más combativo y presente. Aquí se siente la historia. Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso hacia el socialismo. Una semana más tarde, la huelga del cobre ha terminado. El 28 de junio, los 500 mineros que ocupaban la Universidad Católica se retiran en pequeños grupos. En total, el conflicto ha durado 76 días y ha costado millones de dólares al Estado. Concluida esta huelga, se puede decir que los adversarios de Allende lo han ensayado casi todo para derrocar su gobierno. Solo les falta un recurso. Al otro día, 29 de junio, a las 9 de la mañana, el regimiento blindado número 2 ataca el Palacio de la Moneda con 6 tanques. ¡Cuidado! El Parlamento, el Poder Judicial y los partidos opositores guardan silencio. El resto de las Fuerzas Armadas no secundan la acción. Un poco más tarde, Leonardo Henriksen, camarógrafo argentino, filma su último plano. No solo registra su propia muerte, también registra, 2 meses antes del golpe final, la verdadera cara de un sector del ejército chileno. Cuidado, cuidado.
Cuidado, cuidado, sale de aquí.